Hoy es el primer día que vamos a probar y a poner las primeras prótesis Perlé de la compañía GC Aesthetics. Entonces, estamos viendo que el diseño de la caja ha cambiado un poco. Es muy bonita, pero lo más importante es las características nuevas que van a presentar y que os voy a comentar ahora en breve. Vamos a abrir una de las cajas y os voy a ir explicando pues, la sensación que tengo y un poco la mejora tecnológica que se ha conseguido con esta nueva prótesis. Bueno, estoy muy emocionada porque es la primera prótesis Perlé de la marca GC Aesthetics que tengo en mis manos. La estaba esperando con gran interés y realmente tiene un tacto que me encanta, muy parecido a las Nagor que lo he ido utilizando hasta ahora. Pero la novedad es esta envoltura lisa opaca que tiene la que se ha estado trabajando y mejorando la tecnología para evitar esos procesos inflamatorios a largo plazo que pueden aparecer por el uso prolongado de implantes. Voy a proceder a su colocación. Luego os cuento.